Hola, buenos días a todos. Primero, dar las gracias a María por la invitación y a Manolo y el museo para recibirnos. Yo esta media hora os voy a hablar sobre los resultados de la reconstrucción paleoambiental en el Parque Arqueológico de Arte Rupestre. Voy a ver si tenemos puntero, que sí. Concretamente vamos a averiguar qué tipo de información paleoambiental podemos sacar al comparar registros de palinología, antropología y caracterización molecular mediante técnicas de pirólisis. Nos vamos a enfocar solamente en el Parque Arqueológico de Campo Romero, pero vamos a cubrir desde el Holoceno inicial hasta más o menos la Edad de Hierro, que son los registros que tenemos de información relevante. Primero, para realizar el análisis paleoambiental necesitamos dos cosas principales, que primero son los indicadores o proxies de los materiales efímeros que estamos estudiando, lo que pueden ser polen, esporas, marcadores moleculares y otros, y constatar que para que podamos detectar estos restos necesitamos mecanismos de preservación. Esto puede ser una recalcitrancia inherente, como el carbón vegetal se descompone muy lentamente, pero algunos otros restos orgánicos como la espora o polanina y los biopolímeros alifáticos se degradan muy poco, incluso a escalas de milenios. En ausencia de estos mecanismos de recalcitrancia, en muchos depósitos existen condiciones que protejan la materia orgánica contra su descomposición, como son las condiciones anóxicas, cuando hay saturación de agua, o por ejemplo la absorción química, que en suelos minerales es muy importante que los microorganismos del suelo no pueden descomponer la materia orgánica si hay formación de complejos organometálicos abundantes. Lo que también necesitamos evidentemente son archivos sedimentarios que tienen una estratigrafía coherente para poder reconstruir los cambios del entorno natural. Y algunos ejemplos de ese tipo de depósitos son las turberas. Las turberas tienen la ventaja que la descomposición es muy limitada, entonces la preservación de los restos orgánicos es muy buena, pero por otro lado, habitualmente las turberas no están en proximidad a los yacimientos arqueológicos, lo que hace que un impacto local antrópico no sea muy fuertemente reflejada en los proxies que sacamos de las turberas. Otros yacimientos que se utilizan muy frecuentemente son los sedimentos lacustres y charcos, que en Galicia no son muy abundantes, pero en otras partes de España son una de las principales fuentes de información paleoambiental. Y en la presentación de hoy vamos a enfocarnos en el último que está aquí, que son los suelos coluviales, que son suelos minerales, contrario a la turbera. Entonces sufren más descomposición, pero como veremos nos pueden facilitar información muy interesante. En el Parque Arqueológico de Arte Rupestre de Campo Romero, el archivo se refiere al tipo de suelo, es el Ranker Atlántico, que es un término que aún es muy poco conocido. La clasificación de WRB sale como un grisol áplico, que es un término poco útil porque cualquier suelo con bastante materia orgánica formada en clima templado puede llegar a ser un grisol, pero lo que sí que es relevante son los qualifiers coluvic, que quiere decir que es coluvio, que son sedimentos que se forman acumulando a lo largo de miles de años por ciclos de erosión y sedimentación,
Y hiperhúmico, hiperhumic, lo que indica que estos suelos que tienen un elevado contenido en materia orgánica. Las condiciones que necesitamos para la formación de ese tipo de depósitos son primero de índole climáticas. Requiere mucha precipitación para que la vegetación sea abundante, generando mucha materia orgánica, material de partida para luego incorporarse en los suelos. Y necesitamos veranos secos, esto es sobre todo porque en estos suelos están asociados con la intensidad del régimen de incendios. Cuando los veranos son secos y la biomasa es abundante, como en Galicia, entonces podemos tener una acumulación de carbón vegetal y otros residuos biogénicos espectacular. Otra condición importante es la geología. Para la preservación de esta materia orgánica se requiere que los suelos sean ácidos y las rocas graníticas generan al meteorizarse un sustrato ácido y además arenoso. El granito al meteorizarse también libera mucho aluminio amorfo y esto es justo el aluminio que va formando complejos con la materia orgánica, estabilizándolo más. En España es muy poco habitual tener suelos minerales, entonces no tuberas que tienen un contenido de materia orgánica de hasta un 10% del peso seco, incluso de materiales de hace más de 5.000 años. Entonces la preservación de materia orgánica, aunque no hay mecanismos de preservación como la anoxia, es muy buena. Otra condición que necesitamos para que se forme es que hay una actividad humana prolongada. Como veremos, estos incendios desde hace mucho tiempo no son incendios naturales y se requiere entonces un manejo intenso del monte. Todos estos suelos se forman en las laderas medias, en los altos del monte, pero tampoco en el monte muy elevado. Entonces es el monte bajo del paisaje. Lo que no había dicho, que también es importante que, por eso estamos en el monte bajo, que las formas graníticas tienen un microrelieve que hace que hay muchas depresiones locales donde se pueden acumular estos suelos. Entonces, los suelos más profundos se encuentran en las partes donde la energía erosiva es baja. Entonces, aquí tenemos acumulación y luego tenemos formas de granito expuesto, que se llama Castelkopje, que forman entonces un microrelieve muy marcado. Esto permite, por un lado, identificar fácilmente dónde podemos encontrar archivos interesantes y por otro lado, al estar un relieve a escala local, podemos sacar varios registros de un mismo yacimiento, alrededor de un mismo yacimiento, comparar los registros y entonces, aparte de hacer una reconstrucción del paleoambiente en el tiempo, podemos hacer una reconstrucción en el espacio. La metodología de las técnicas aplicadas a los archivos de Campo Lomeiro son principalmente la paleontología, la antropología y la pirólisis analítica. Cada uno tiene su alcance especial y también tiene evidentemente un objeto diferente. Son datos que tiene características muy diferentes, pero a la par, al estar trabajando siempre en las mismas muestras, al comparar los registros, podemos aprovechar de la complementariedad entre estas técnicas. Evidentemente, como en otros contextos, necesitamos un riguroso modelo de edad-profundidad, a partir de dataciones radiocarbónicas, por ejemplo, porque si no, no podemos hacer una reconstrucción buena. En ese tipo de suelos necesitamos más dataciones, que es lo típico, por ejemplo, en tuberas, porque los ciclos de erosión y sedimentación son complejas y pueden haber hiatos o inversiones en la secuencia estratigráfica en estos suelos.
una diapositiva explicando muy brevemente lo que es la pirólisis analítica, que probablemente es la técnica con que menos experiencia tenéis. Básicamente, la materia orgánica del suelo consiste en macromoléculas como la lignina, los polisacáridos, la proteína, la quitina, etc. Y estas macromoléculas no se pueden analizar con ninguna técnica, no se pueden analizar a nivel molecular sin alguna degradación previa, porque son demasiado grandes. En el caso de la pirólisis, aplica un pulso térmico de unos 600 grados, las macromoléculas, los biopolímeros, se fragmentan y luego estos fragmentos se puede identificar mediante las técnicas como la cromatografía de gases y la espectrometría de masas. Hay dos técnicas de pirólisis, pero de esto sí vamos a pasar. Brevemente, la ubicación del parque arqueológico en Monte de Paradela, a unos 250-340 metros encima del nivel del mar. Como vemos, es un monte rodeado de monte o montaña más elevada, y en esa zona, antes de que yo había aterrizado en Galicia en el año 2003, si no me acuerdo mal, se hizo una investigación muy exhaustiva de alrededor de un kilómetro, dos kilómetros de zanjas, que son las líneas rojas. De estas zanjas hemos sacado columnas de los suelos, de los ranqueles atlánticos, que son cinco. Se llama PRD de Paredes, que es una aldea que está aquí al margen del parque. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es otra representación de la zona. Aquí el Centro de Interpretación y Documentación del Arte Rupestre, y aquí los cinco suelos. Esto es Monte Paradela, y tenemos entonces un gradiente altitudinal de PRD 1, 2 y 3 en esta dirección. PRD 5 es un suelo demasiado complejo que dio resultados bastante malos. Y el PR4, es importante daros cuenta que tiene una altura que parece ligeramente más baja. Los depósitos, las representaciones estratigráficas, esquemáticas de estos suelos ya indican que hay una heterogeneidad en las secuencias muy marcada. Tenemos una profundidad de entre 1,5 metros y más o menos 2,5 metros, y vemos que cada suelo tienen unos indicios de elementos muy erosivos, de piedras de hasta 20, 30 o más centímetros, o niveles de gravas, piedras no rodeadas, etc., y líneas de carbones como estos. Entonces, cada suelo cuenta su historia, y compaginando los suelos, compaginando toda la información de los proxies, tenemos que ir desarrollando poco a poco una síntesis de cómo ha cambiado el ambiente. Los primeros resultados moleculares indicaron que no se sabía en este momento que, aparte de tener carbón macroscópico, que sea más de 2 milímetros, que es el carbón que utilizamos para la antecología, aparte de esto, estos suelos con mucha materia orgánica contienen una cantidad de materia orgánica biogénica, de paleoincendios, muy elevada, de un 40 o un 60-70% de la materia orgánica es biogénica, que este ya es un primer indicio de la importancia del régimen de incendios, la aplicación del fuego a lo largo de toda la historia, empezando más o menos hace unos 6.000 años. Esta abundancia de materia orgánica biogénica, bueno, aquí hay una imagen de cómo es más o menos el black carbon, la materia orgánica biogénica, a la materia orgánica de todos biopolímeros presentes en restos vegetales, por ejemplo. Al carbonizarse se forman clústeres poliaromáticos que son muy resistentes a la descomposición y también son difíciles de reconocer molecularmente. Entonces necesitamos un análisis de láminas delgadas y vemos que el carbón
no macroscópico, el carbón amorfo está presente en toda la matriz de estos suelos. En esta época también, que estamos hablando más o menos del año 2008-2009, los primeros resultados paleontológicos demostraron que los máximos en carbón vegetal macroscópico coincidieron con importantes reducciones en los porcentajes de polen de las especies arbóreas, sobre todo el roble caducifolio, y una expansión del matorral. Al haber encontrado estos datos y haber visto que la pirólisis analítica tiene una capacidad bastante limitada para revelar aspectos de uso antrópico del monte de esta zona, decidimos de enfocarnos en el régimen de incendios. Y entonces fue el primero Yolanda Carrión quien hizo el primer análisis antropológico del parque, que PL2, que es una de las secuencias con mayor altitud. Y muy brevemente, aquí tenemos la edad en años calibrados antes del presente, y los colores indican los principales grupos de taxones. El registro PLD es relativamente reciente y la secuencia es relativamente fácil, porque no hay hiatos en la estratigrafía. Pero vemos brevemente que el registro empezando en el neolítico, el carbón proviene principalmente del roble, y en concreto del roble caducifolio. Tenemos un primer aumento de masas de arbustos, que es el matroño, el arbutus, seguido por una expansión del rezal en rojo. No hay recuperación en esta secuencia de roble en una fase media, aunque haya una expansión de fabáceas en amarillo, que son retamas y tojos sobre todo. Y ya después de la romanización tenemos un pico muy, muy grande de carbón macroscópico, y la proporción del brezo es muy elevado. Esto es un poco una breve historia de desforestación del parque. Lo que también vemos en el grado de curvatura de estos carbones, que cuando hay aumentos de la proporción del brezal, esta curvatura aumenta, porque la madera que se quema, los árboles o los arbustos que se queman, son de menor tamaño. Entonces, cuando más intenso es el régimen de incendios, más frecuente, y fuegos más intensos, vemos que las masas de matorral cada vez son formaciones menos desarrolladas, salvo después de en los últimos 1500 años de registro. Baja un poco el régimen de fuego, pero el monte está tan degradado que la recuperación es nula. Nada más que hay evidentemente otros usos que impiden la regeneración. El otro registro que quería enseñaros brevemente es PL4, que es el suelo que menos altitud tiene, y tenemos un contraste enorme en el origen del carbón macroscópico. Primero, vemos que hay una fase mucho más antigua, que es después de la última glaciación. Hace unos 10.000 años tenemos muchas fabáceas y abedules, porque estamos en una estepa seca. Luego, en el óptimo climático del Holoceno, tenemos ya la formación del bosque autóctono gallego, digamos, dominado por Quercus robur. Y en este suelo, en contrario con PL2, no tenemos indicios de deforestación por medio de incendios hasta hace unos 1500 años. Esto ya indica que incluso en un monte que tiene una escala muy local de 2 kilómetros cuadrados, un suelo puede tener durante miles de años una proporción de bosque o bosque abierto mucho más elevado que más arriba. Siempre empezamos a prender fuego en el monte en la parte de arriba, porque está más seca y es más fácil, es donde siempre se concentra ese tipo de usos, pero que vemos entonces
una diferencia que se, permanece durante miles de años en una escala tan pequeña, ya también nos indica un poco que estos incendios fueron bastante bien controlados, porque si no sería, tendría una escala de impacto en el entorno mayor. Esto es un resumen de los datos de antropología de los cinco suelos, que vemos la variación temporal. Ya final mesolítico, neolítico, tenemos un primer aumento de la proporción de carbón macroscópico. No sabemos de estos incendios realmente si son naturales o antrópicos, porque no tenemos muchos indicadores bueno, sin antrópicos. Luego tenemos varios máximos. Uno está en la neolítico final, bronce inicial, hace unos 5.000 años. Bueno, no, neolítico final. Y bueno, hay bastantes fluctuaciones y hay más máximos en carbón vegetal que se ve claramente. Aquí el desarrollo de la proporción del roble, que tenemos medio la estepa posglaciar. El bosque autóctono se forma hace unos 8.000 años. Hay una primera disminución que coincide con un máximo en el madroño, que es interesante porque el madroño es un árbol que requiere un poco de sombra, que necesita mucho calor, si se compara con el brezo y el tojo o el retama. Entonces, cuando el bosque de roble empieza a verse afectado por los incendios, el primer matorral o el primer arbusto que conaliza los espacios abiertos es el madroño. Pero bueno, es un poco, no sabemos muy bien si esto es una señal natural o antrópica. De esta fase sí que lo sabemos, una disminución de unos 60 hasta un 20% de roble quiere decir que ya estamos hablando hace 6.000 años de un evento de deforestación muy marcado, y el tipo de matorral que expande es sobre todo el brezal. Esto no es la brezina, es sobre todo el brezo blanco, Erica arborea. Y vemos también que otros momentos de disminución de la proporción del roble coincide con máximos en proporciones del brezo. Las fabáceas, los tojos y los retamas, entre otras especies, tienen una dinámica un poco más difícil en los suelos de Campo Lomero, y no vamos a entrar más en ello. Esto es una representación de lo mismo, también datos de arqueología, pero con un enfoque más espacial, que vemos que en la primera fase, que entonces es la fase de colonización del roble caducifolio, y luego su permanencia antes de que empiezan las fases de deforestación. Pero lo importante es que el matorral, que sea madroño, fabáceas o brezos, empieza siempre en las partes más altas. Y es entonces una deforestación que va por fases. Esto fue más o menos en 2015, cuando dejamos la cosa en este estado. Sabemos cuándo se forma el bosque autóctono en la zona, se sabe cuándo se destruye, se sabe con muchos datos paleontológicos que no hemos visto qué es el índole de manejo, porque tenemos indicadores de estiércol, indicadores de erosión, indicadores de plantas sinantrópicas como yatena o ortiga y muchas más cosas. Entonces, el tipo de manejo era sobre todo acorralado del monte para el pastoreo y la aplicación de incendios para conseguirlo. Evidencias de agricultura no tenemos hasta hace tiempos muy recientes, últimos 500 años, tal vez 1000. Entonces, estos suelos dan unas historias muy complejas, y teníamos solo datos de polen de datos de polen de dos registros y datos moleculares de otros dos. Y entonces, posterior a esto, que a partir de ahora son datos sin publicar, hemos tenido bastantes más datos. Primero, análisis de PLD1 y PLD3 mediante palinología,
que fue Manolo Rey quien ha promovido esta investigación. No hemos podido publicar nada hasta de esto por la falta de dataciones. Siempre es difícil obtener los recursos para este tipo de gastos, pero hace un año y medio hemos sacado unos 10 dataciones más, sobre todo en el suelo PRD 1 y 3, que son muy complejos pero interesantes, y hemos hecho más análisis moleculares. También es importante darse cuenta, por ejemplo, que el modelo de edad profundidad de PRD3 tenía una datación mala, que evidentemente aquí teníamos indicios de una erosión, una sedimentación muy rápida, que al final no es tan rápida porque otras dataciones demostraron que no fuese así. Siempre hay que manejar las fechas que ponemos en esta presentación, son estimaciones. Una diapositiva de un resumen de estos datos. El carbón macroscópico de PL3 tiene un máximo neolítico final bronce inicial muy marcado, que coincide con la disminución del porcentaje de roble en el registro antropológico, que indica que tenemos aquí un evento de deforestación a escala muy local. Los indicadores sinantrópicos indican la formación de pasto. Y ahora los datos nuevos de moleculares indican una alteración rápida de la suberina, indica la proporción del materia orgánica que proviene de raíces. Las formaciones de matorral, al ser plantas que rebrotan mucho, invierten mucho en órganos subterráneos para el rebrote, pero no tanto en raíces mismas, entonces la suberina es muy escasa en ese tipo de formaciones. Mientras el pasto, las herbáceas sí que generan mucha suberina y raíces muy finas pero abundantes. Entonces, con la antropología no tenemos indicios de la abundancia del pasto, evidentemente, porque no son restos leñosas, y en polen el registro es más bien regional, pero ahora tenemos datos moleculares que nos indican el porcentaje del monte que está en uso de pastoreo. En fin, tenemos luego una disminución del uso de tipo pasto para la ganadería, supongo, o la caza, que coincide con que los niveles de carbón macroscópico siguen muy elevados. Estamos hablando ahora del bronce medio, hace unos 4.000 años, 3.600 años. No hay indicios de agricultura, no hay indicios de pastoreo, pero sí que hay indicios de un régimen de incendios muy, muy fuerte, lo que podría significar, por ejemplo, que en la época de la creación de los petroglifos el uso de fuego fuese principalmente para mantener la visibilidad del monte. Y luego otra vez tenemos un aumento de sinantrópicos y suberina y restos de lignina de herbáceas, que coincide con un poco con un aumento también de la proporción de roble, lo que indica que una vez que se deja de utilizar el fuego para limpiar el monte y el uso principal vaya a ser el pastoreo en esta zona. Lo que estamos haciendo ahora es la modelización estadística. Tenemos tantos proxies que todo empieza a ser un poco subjetivo de qué tipo de conclusiones sacas de cada variación, y estamos creando modelos de la vegetación, de la actividad humana, el efecto de la topografía, y queremos, a través de estos factores, queremos que predecir la composición molecular de la materia orgánica del suelo. Una vez que conseguimos esto, quiere decir que con un análisis de pirólisis podemos realmente identificar usos del monte de hace miles de años. Otra cosa, y es la penúltima diapositiva, lo que estamos haciendo es una expansión del ámbito geográfico. Que estamos estudiando aquí es el parque arqueológico, aquí está el castro de Penalba, y aquí hay un arranque atlántico muy interesante que ya está analizado por antropología, por María, y Andrés Curras del Incipit está haciendo ahora la palinología. Ya hemos visto que las formaciones de matorral en esta zona, principalmente en Presal, cuando hay más actividad humana utilizando el fuego,
más brezo. Aquí no, aquí el matorral está compuesto principalmente por fabáceas y retamas, sí, y retamas y torfo. Estamos hablando no de unas pocas muestras, sino de casi todas. Se habla de varios milenios en que el uso entonces es diferente. Aquí también los indicios de cultivo son mucho más marcados, lo que otra vez marca la importancia de la dinámica especial. Aquí probablemente espacio sagrado, petroglifos, uso de fuego y a veces un poco de pastoreo, pero el monte está dedicado principalmente a todo lo que se puede asociar al mundo de los petroglifos, mientras aquí estamos hablando de un sistema bastante más enfocado en la agricultura. Y lo vamos a dejar así. Esta es una investigación multidisciplinar y mucha gente ha participado a esto, que quería poner aquí los nombres. Hay más personas, pero